Cazando Conciencia. Arrui, el superviviente que vino del Atlas. Capítulo 1. En el año 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó el Real Decreto 630-2013, por el que se regulaba el catálogo español de especies exóticas invasoras. En ese documento, el Ministerio consideraba que el arrui se trataba de una especie que se introdujo en 1970 con fines de aprovechamiento cinegético, y este Real Decreto lo incluía como una especie exótica e invasora en todas las áreas de distribución actuales, salvo las poblaciones de Murcia. Sin embargo, Ecologistas en Acción, Sea Overlife y la asociación AEMS Ríos con Vida promovieron un recurso contencioso administrativo en relación a la consideración de algunas especies como invasoras y condenaba al arrui a su eliminación. Dicho recurso dio lugar, tras varios años de litigios, a una sentencia del Tribunal Supremo que, entre otros extremos, anulaba la exclusión en el catálogo de la población murciana de arrui, debiendo quedar dicha especie incluida sin excepciones y condenada a su exterminio. A partir del año 2016, se inició su erradicación en base al plan de control establecido por las administraciones. Y en la actualidad son más de 4.000 los animales sacrificados cuyos cadáveres han sido abandonados en el núcleo de Sierras Puña. No obstante, aún hay reductos donde la especie sigue siendo gestionada en contra del criterio de dichas administraciones. Desde el equipo de Cazando Conciencia, nos hemos acercado a la problemática de la especie desde todos los puntos de vista posibles. Investigadores, biólogos, cazadores, gestores, empresas y grupos ecologistas que han tomado parte en el devenir de la especie. Hemos realizado un balance de la situación del arrui y hemos conocido de primera mano cuál es la gestión que están aplicando los que aún se resisten a su erradicación. ¿Por qué te tiene tan embelesado, tan, vamos a entrecomillar, obsesionado el arrui, a diferencia de otras especies a las que podrías haber estudiado en la zona, ¿no? Pues sí que es cierto, sí. Cuando yo era niño, mi padre era monitor de la Escuela Nacional de Alta Montaña y me sacaba al monte. Y con 11 años se atravesó un arrui, saltó de un talud de 3 metros de altura y se plantó delante de nosotros. Y yo me quedé totalmente impactado, porque jamás había pasado por mi cabeza la idea de que pudiera un animal de ese tamaño vivir solo, sin pastor. Lo primero que le pregunté a mi padre es, ¿pero y el pastor? No hay pastor. Entonces eso, sin duda, causó una impresión que no se me ha quitado. Luego, el hecho de estar toda la vida estudiando un animal, al final te genera cariño y amor hacia ese animal, sí o sí, salvo que tú vieras que efectivamente es un problemón, ¿no? Que es un problemón, pues, para todo, para otros animales, para la fauna, para la gente. Pero claro, han sido muchos años siguiendo el arrui y arrancamos todo desde aquella visión casi casi idílica de un animal imponente que saltó delante de nosotros, nos miró como perdonándonos la vida y se largó. Y esa visión fugaz, pues la verdad es que la tengo ahí grabada a fuego. ¿Crees que fue una buena idea introducir el arrui en la zona? Bueno, eso fue el insigne zoólogo José Antonio Valverde, que el que con un interés conservacionista, en una época en que la concienciación conservacionista pues apenas existía, ¿no?, era pionero en la conservación, pues fue el que propuso esa idea, con un fin de conservar una especie que se iba del norte de África, en particular del Sáhara, porque el Sáhara pertenecía obviamente a España, y él introdujo una serie de ungulados, de antílopes, con la idea de conservarlos, y montó esa, ¿no?, esa estación de conservación. Entonces la idea me pareció y me parece positiva, porque si no se te va a, probablemente a desaparecer o a extinguir una especie que estaba muy mal, ¿no? El arrui ha sido un gran desconocido durante décadas, solo conocido en el mundo cinegético y por algunos investigadores, pero desde que se convierte en especie introducida en el catálogo español de exóticos invasores y desde que empieza a publicitarse, pero con una imagen muy negativa, pues hay una opinión pública generalizada de que es el ejemplo de las especies a erradicar. Pero hay sitios donde está el arrui, donde no puede haber cabra montés y ciervo, porque son ecosistemas semiáridos, porque son ecosistemas en los que no entrarían esas especies, y ahí yo creo que el arrui es una oportunidad.
a iniciar el primer rececho, dependiendo de lo que nos vayamos encontrando. En cualquier caso vamos a hacer caza selectiva, tenemos que abatir un macho y una hembra, y bueno, vamos a ver qué tal se da el día. La verdad es que ha amanecido espectacular, hay una ligera brisa que no debe molestarnos demasiado, y bueno, yo creo que el día irá bien, así que os invito a acompañarnos. Para mimetizarse que tiene este animal. Sí, y aparte pues ya estás viendo el terreno que hay, que es que es brutal. Y este año que no ha caído ni una gota, pues más. Claro, porque me dice, como estamos con la discusión de qué es lo que comen y de si compiten con la cabra y tal, ¿tú crees que otro animal se adaptaría a este terreno? El terreno en el que estamos cazando, que quizá eso, hace años cuando vine no me fijaba tanto en esos detalles, es un terreno tan árido, que es muy difícil reconvertir para intentar gestionar la fauna, ¿no? Quiero decirte, es muy difícil encontrarse un terreno de agricultura histórica y reconvertirlo de nuevo en agricultura. Sí, hoy en día es más difícil todavía, porque antes estas zonas sí que tenían relativamente un poco más de agua que hoy. Por eso todo esto que estás viendo ahora prácticamente es de secano, pero hace un año sí que había un arroyo, había pozos, o sea, entonces sí que era más fácil que hubiese agricultura y a su vez fauna. Uh-huh. Ahora la fauna que hay pues es con aporte, uh-huh. aporte en bebederos, uh-huh. aporte de comida, y la poca agricultura pues tienes que hacer títeres, porque vamos a ver, la poca que hay pues ya se hace todo por gotero, porque antes se regaba de pie, ahora se hace por gotero porque hay que aprovechar la poquita agua que hay. Porque si lloviera, quizá veríamos a los animales en otra situación. Por supuesto, ahora mismo los tienen más concentrados en sitios pues donde hay un poquillo más de donde se ha mantenido un poco más. Donde se ha mantenido un poco más el cultivo, como has visto, de las oliveras, algún almendro. Entonces, pues ahí es donde se concentra un poco más. Si hubiese llovido, el monte hubiese estado bueno, estuviera bueno, pues no necesitaban bajarse aquí, pues estamos muy bajos, ya como habéis visto, estamos muy bajos, por eso se descuelgan tanto los animales, pues en busca de lo poco que hay. Si el monte estuviera bueno, pues estaban más dispersos todavía, eran más altos. Bueno, pues vamos a seguir buscando. Sí. Estamos viendo hembras de 3 años con algún choto que no son tirables porque no son selectivas. Estamos buscando una hembra vieja que creíamos haber visto en el grupo, pero no. Así que vamos a seguir la cuestión.
este año ha sido un año complicado para los animales. Ha sido muy sequía. Muy complicado, aquí en Murcia muy complicado. Entonces ha habido sí o sí que hacer, echarle un aporte alimenticio a base de pues, avena, alfalfa y agua, porque aquí el animalito agua no tiene ninguna. Vamos a iniciar el refecho de por la tarde y vamos a ver, tenemos que empezar muy temprano porque se hace de noche. Vamos a ver qué tal. Vamos a mirar en una zona de Umbría, que creemos que es lo más fresquito para intentar buscar algún rebaño de hembras. Dale otro. Ahora sí, pelín trasero, pero va a valer. ¿Sí? Bueno, no, no sé, creo que le dan el primero, no sé si le habremos dado el segundo. Vamos a esperar un poco a que se Vamos a esperar que se entre y lleva los dos tiros. Sí. Lleva los dos tiros. Bueno. Vamos, seguro que está hecha ahí. Ahora la cobraremos. Seguro. Vale. Vamos a dejar esperar un poco que se enfríe y ahora le subimos por ella. Bueno. Acapuzado. Vamos a esperar, vamos a esperarnos un poco antes de cantar victoria, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver si vemos si la ha tocado la cabra o no la ha tocado. Yo creo que no la ha tocado, pero bueno, vamos a buscar. Vamos, la situación legal, debido a la sentencia del Tribunal Supremo de 2014, es que se declaró especie exótica invasora. Aquí en la región de Murcia, teniendo en cuenta que la rubia era la pieza estrella de la caza mayor, se presionó mucho desde Federación y entonces se hizo como un indulto a la RUI. Entonces en 15 sierras de la región de Murcia se puede hacer gestión sobre esta especie, pero es una gestión entre paréntesis sin saber si es especie cinegética o no es especie cinegética. De hecho, en la orden de veda el RUI no se considera especie cinegética. Lo de Sierra Espuña es caso, es punto y aparte. Porque Sierra Espuña tiene un comité, que es la dirección de Sierra Espuña, y hay un POR, un plan de ordenación de recursos naturales, el cual data de hace 26 años. Nosotros desde Federación llevamos tiempo diciendo que ese POR se debe de actualizar. No hay un estudio científico en el cual nadie diga cuántos árboles puede soportar Sierra Espuña. El plan de ordenación de los recursos naturales de Sierra Espuña, que es de los años 90, establecía que la población de árbitros tenía que ser de 300 individuos en Sierra Espuña. Estamos hablando de que Sierra Espuña llega a tener más de 2.000 ejemplares de árbitros, ¿no? Lo cierto es que ha habido muy poca información respecto a la gestión que se han ido realizando del árbitro. Se llegó a crear una mesa con el objeto de que hubiera una participación y una información desde la administración a la sociedad. Esa mesa se reunió una vez y no se volvió a reunir. Y lo cierto es que la administración ha ido dando distintos bandazos. La situación actual de refuerzo, de refuerzo de la plantilla, no la conocemos, pero dudo mucho que realmente se vaya a llegar a dejar el arruí en esos 300 ejemplares, que como máximo era lo que preveía el POR. En base a las mediciones que venís haciendo estos 25 últimos años, ¿me podrías sintetizar cómo ha sido esa evolución? Sí, claro. Bueno, las mediciones las llevamos haciendo 35, desde mediados de los 80. Lo que hacemos desde hace 25 es comparar los dos métodos. Al principio utilizábamos solo uno. Pero efectivamente nosotros podemos elaborar ahora mismo un gráfico en el que veamos año tras año, desde hace 30 y pico años, lo que la población de árbitros de la fuente principal de la población murciana, que es Sierra Espuña, todo el parque regional. Tengo en cuenta de que hay 3.000 árbitros que se han abatido y en esa gestión, que no, yo no le llamaría gestión, eso es un arruicidio,
hay quien dice que estoy cumpliendo una sentencia. ¿Cómo se te pone el cuerpo cuando ves esas imágenes? Pues bueno, en principio no me gusta porque a mí ni cazo ni practico la caza, ¿no? Entonces no tengo especial gusto de ver animales sacrificados, ¿no? Lo cierto es que tampoco probablemente hubiera muchas alternativas diferentes. Es decir, ahora mismo se están haciendo controles probablemente mucho más intensivos con jabalíes en toda la región de Murcia y no veo ninguno de esos medios que denunció esas matanzas de Arruí decir nada al respecto. Lo que pasa es que al final esto es una historia de costes y de efectividad de las trampas, ¿no? Ahora mismo hay mucha polémica, pero al final con especies exóticas invasoras donde tienes que ser muy eficaz en la eliminación de individuos, como ocurre con las cotorras, al final desgraciadamente tienes que recurrir a métodos letales, ¿no? Y esas polémicas pues están ocurriendo con otras especies como por ejemplo las cotorras. Y si los traslocas donde llevan los arruis, va a generar otro problema de una introducción de una especie exótica invasora en otro punto, ¿no? Uh-huh. Hay ahora un trabajo que se ha empezado ya con la Artemisa, Federación Murciana y la Consejería, para intentar naturalizar el arruí. Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, sería la primera vez que se naturaliza una especie en España, sabemos que el comité de científicos no está por la labor, pero por intentarlo desde Federación nos va a quedar. El arruí cría riqueza en Murcia. ¿Qué puede hacer la Fundación Artemisa para salvar al arruí? Bueno, la Fundación Artemisa lo que va a hacer es, como todos los proyectos que de alguna forma realizamos, es en este caso, con la defensa de lo que va a ser el arruí, desarrollar el proyecto con los científicos y con los investigadores que en los últimos 12 años han estado trabajando, bueno, sobre todo con la especie, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, CSIC, y la Universidad Politécnica de Madrid. Este proyecto vamos a colaborar también con la Federación de Caza de Murcia. Pues nada, como podéis comprobar, nos llevamos una buena paliza en el cuerpo buscando esa hembra que hemos tirado. La verdad es que no hemos visto nada de sangre, pero nos había parecido ver una reacción un poco rara y hemos seguido sus pasos hasta que la hemos terminado de ver. Hemos volcado aquí a la otra umbría y no vemos nada. Entonces vamos a abandonar y vamos a ver si encontramos otra hembra. Bien, muy bien. Hombre de poca fe, hombre de poca fe. Ves cómo sigue a la segunda, no a la tercera, a la segunda. La primera no, pero esta sí. Enhorabuena. Gracias, buen tiro, vosotros, buen tiro. Sí, bueno, pues ahora sí ha podido ser. Vamos a verla. Chico, muchas gracias. Gracias porque ahí está. Por seguir luchando por el arruí. Te lo has currado. Vamos, has tenido mucho punto honor. Algunos momentos poco café, pero bueno, ya te dije que al final lo iba a conseguir. A ver si esto sirve, pues eso, para, no sé, de alguna forma incentivar a gente que está un poco desorientada, que esté un poquito más a favor más del arruí de lo que está. Sí, yo creo que no se borrasca, pero toda una vida dedicada a estos animales, tiene que ser un saber agridulce, ¿no? Pero en definitiva, la explotación cinegética, yo creo que es una pena que no se sepa aprovechar. Es una lástima, se aprovecha en los cotos privados. Pero Y una pena también, que lo comentábamos antes,
que unos 3.000 animales de estos hayan sido erradicados de Sierra Espuña y su cuerpo, que nosotros vamos a aprovechar ahora para su consumo esta noche, precisamente que tenemos una cena, pues se abandonen en el campo, ¿no? Con el agravante, no nos equivoquemos, que muchos se quedan en zonas que son transitadas por senderistas y tal, y eso en verano son mosquitos, plagas y... Y seguro que la culpa se la echarán a los cazadores. Claro, claro. O sea, la mala gestión que hace la administración, pues es, o sea, aparte de la mala imagen, pues eso, esto se pone putrefacto y bueno, y pues son mosquitos y cosas insanas. Entonces, pues es una pena que se quede esto en el mundo, porque una carne que se puede aprovechar muy bien, no le tiene envidia a la del venado ni a ningún otro animal de caza mayor, y es una pena dejarla en el monte, de luego. Y para finalizar, concretamente este ejemplar, era uno de los viejos, digamos, de la manada, ¿no? Hemos visto que es la única hembra que iba en la manada que no llevaba... Que no llevaba choto. No llevaba choto. Aparte, no. Llevaba ya un par de años sin parir, o sea que está muy bien quita. Bueno, pues está nada, seguiremos con la gestión. Vamos a continuar. Un rato, a ver si, lo que nos deja el día. A ver si seguimos teniendo suerte. Bueno, muchas gracias. En Cazando Conciencia terminamos en el plato, comemos lo que cazamos, en este caso el arrui. Venimos a los fogones de La Soga para hablar con Álvaro Madrid Galiana de las propiedades de la carne y de sus distintas elaboraciones. Os invito. Bueno, en primer lugar, Álvaro, agradecerte que nos hayas recibido en tus cocinas. Sé que te es ese lado íntimo que tenéis los cocineros, que nos gusta que os invadamos. Pero bueno, hemos venido a desembarcar, yo creo que con una propuesta gastronómica un poco especial. ¿Qué tiene de especial la carne del arrui frente a otras carnes de caza? Al tener una composición más proteínica, menos acuosa, ¿vale? Los procesos de cocinado, los cocidos y demás, pues tienen que ser un poquito más prolongados en el tiempo, aunque utilicemos las mismas temperaturas, dependiendo de si vamos a hacer una pierna, si vamos a hacer una paletilla, si vamos a hacer las partes más nobles, como pueden ser los solomillos o los lomos. Pero en definitiva, básicamente es un animal que tiene un gran sabor y por cuestiones prácticas de hábitat donde se mueve este animal, poca agua, poca vegetación. Entonces, ya os digo que tenemos unas carnes con mucho sabor, muy proteínicas, pero que sus procesos de elaboración dentro de la cocina son quizá un poquito más prolongados en el tiempo. Para la época, es una ensalada de lomos de arrui. Entonces, básicamente lo que hemos hecho ha sido complementar esa carne con verduras asadas, siempre de la zona. Pimiento rojo, pimiento verde, berenjena. Le hemos puesto un poquito de tomate, que ya nos estamos quedando fuera de temporada del tomate, por lo que lo hemos escaldado y lo hemos potenciado un poquito con su propia crema. El arrui es lomo, que lo hemos tenido adobado un poquito con aceite y pimentón y simplemente lo hemos hecho a la parrilla. Al ser animales tan proteínicos, ¿vale?, y con tanta fuerza, lo que hacemos es simplemente sellar por ambas caras y cortar muy finito para que no se nos haga correoso en la boca. Luego, en la parte salina, le hemos metido unas algas y hemos metido unas esferificaciones de vinagre y un poquito de esencia de trufa, con lo que los sabores a tierra de campo, a hierba del arrui, a los elementos salinos del mar, como iódicos, como las algas, hacen muy buen mar y montaña. Bueno, en definitiva, el arrui, le podríamos poner como nombre arrui en su hábitat, ¿no? Porque estamos hablando de la huerta murciana, ¿no? Eso es, sí señor. Por un lado, el primer plato es un arroz cremoso con arroz bomba, también murciano, en el cual, para complementar un poco esa potencia del arrui,
Lo que hemos hecho ha sido añadirle melosidad al arroz. Esa melosidad la vamos a encontrar con crestas de gallo. Esas crestas de gallo las hemos confitado, las hemos pelado y las hemos añadido a ese guiso de arroz que hemos mojado con un fondo oscuro de los propios huesos del arroz. En definitiva, luego lo que hemos hecho ha sido añadir ese arroz como carne mechada, un poco desleída y estofada en vino tinto, con lo que tienes ahí toda la esencia del arroz, y como complementos un poco más suaves está el arroz y las crestas de gallo, que al ser una carne bastante neutra admite muy bien ese caldo que le aportamos a la cocción del arroz del animal. Luego, como detalles, un poquito de cebollino y unas perlitas de aceite de oliva y guindilla para darle un poco de chispa a la cosa. Bueno, estoy salivando. Bueno, hay que probarlo. En el siguiente capítulo, seguiremos cazando conciencia, analizando el futuro del arroz y disfrutando de algunas jornadas de caza selectiva, conociendo algo más de cerca al carnero de Berbería.